I'm wasted. My heart grows heavy. Don't taste me rushing. Keep your words naked. You got me blushing. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un programa más de Geek and Chic. Hoy tengo unos invitados maravillosos que nos van a hablar de cine, de dulces, de comida, de cocina, de la vida, de todo lo que está pasando. Del amor. Del amor, de todas las cosas. Y estoy con Carolina de Dulce Frenesí. Caro, cuéntanos todo de ti. Cuéntanos quién eres, qué haces, cuáles son tus redes, de qué se trata, de tus talleres. Cuéntanos todo. Ay, tantas cosas. Tantas cosas. Por Dios, mi chiqui. Lo que es la marca en sí, Dulce Frenesí. Primero yo estudié cocina. Salí el 2005 del colegio. Ya. Tengo 31. No, ya estamos viejitas. No, 31. Qué viejita. Estudié cocina, trabajé en varias pastelerías, un par de restaurantes. Y como sabemos, el mundo de la pastelería y la cocina es muy machista. Sí, es verdad. Y los horarios son muy complicados. Uno sale a las 2 de la mañana de un restaurante, porque a la hora que se va el público es una, pero la cocina cierra una hora y media después aproximadamente. Ya. Ya eso quiere decir que yo salí a las 2 y media de la mañana en Providencia sola y tenía que irme a mi casa hasta Maipú. Y es muy peligroso para mi mujer sola. Entonces muy peludo irse para allá y decidí buscar algo más dentro de lo que es cocina y llegué a la pastelería que tiene horario, entre comillas, más de oficina. Ya a las 8 de la mañana y salí no más tarde a las 10 de la noche, que es más viable. Es un rubro, entonces, bien peligroso más que nada por los horarios, porque salir tan tarde. Sí. Pero, y cuando trabajan, es como las películas, es como Hell Kitchen, así sí, como wow. O sea, depende mucho del jefe, si te toca un jefe como el que vimos en las noticias pero, hace dos semanas. La pico Italia, digámoslo con su maravilloso. Existen hartos así. ¿Son así de imbéciles? Existen hartos así, hay que tener un carácter bien fuerte. Si no tienes un carácter muy fuerte en la cocina, es complicado. Te pueden pasar a llevar muy fácilmente, ¿verdad? Por eso tengo un carácter muy fuerte. Pero es entretenido, es una cosa muy adrenalínica. Cuéntanos lo bueno, todo lo bueno después. O sea, tienes las cosas malas y después endulzalo con las cosas buenas. ¿Puedes darme un poquito más volumen del micrófono? Lo malo en cocina, son los horarios. Ahora. Perdón que te interrumpa, pero es que me quiero escuchar un poco más porque te escucho todo un poco más. Los aspectos técnicos ahí para... Yo te escucho perfecto. Ah, ya, démosle. Por ahí va. Las cosas malas en la cocina pueden ser... Lo primero son los horarios. Ya. Porque si no estás uno en un restaurante en que hasta muy tarde, puede estar en un hotel, pero tienen los turnos que se llaman rotativos y que entras a las 6 de la mañana y sale a las 3 de la tarde, pero el que entra después sale muy tarde y así, y están todos de repente muy lejos en la parte más alta de Santiago y uno que yo vivo en Maipú, estoy al otro lado. Entonces es muy largo el pique para poder trabajar. Eso es malo. Y los turnos cortados, que en un trabajo normal no existen, y es que uno entra a las 9 de la mañana, termina el servicio de almuerzo, cortas a las 4 de la tarde, te dan un libre, que entre comillas yo no alcanzo a llegar a mi casa, a Maipú, y entro de nuevo a las 6, entonces te quedas dando vueltas, o dentro del mismo restaurante, que es lo que pasa mucho, que te quedas limpiando cubiertos, secando copas, repasando, que se llama, que es para que estén las cosas como brillantes,
lo terminas haciendo en un horario en que no está pagado, ¿cachai? Porque no te alcanzas ya de volver a tu casa. Y después ya seguí el segundo turno y vuelves a hacer el servicio de cena y ahí cierras, la gente se va y tú te quedas por lo menos una hora y media más limpiando la cocina para volver al otro día. ¿Pero eso no hay como asistentes para que hagan esas cosas? O sí, sea que yo soy un ignorante, o sea, yo veo las veo el como mi referencia de cocina son las obviamente las películas es Gordon Ramsay pero retando... todo eso está idealizado y manejado por los guiones también, o sea, sí, pero por yo... eso está muy bien construido, claro. Entonces, bueno, y lo otro también está estos realities de MasterChef y todo, que están todo el rato gritando que es rápido, limpia su cocina. Entonces lo veo bien duro, entonces como para alguien sí o sí de carácter. Sí, tenés que tener carácter. De hecho, es como, si no tienes carácter para la cocina, es muy fácil que te pasen a llevar. Y es muy machista. Ya. Por eso es importante como mujer tener carácter, para que no te pasen a llevar. O es muy importante que dejen de ser imbéciles de los chefs. Ah, partiendo de ahí, o sea, de ahí para arriba. O sea, como que podríamos hacer eso. O sea, como que podríamos ser personas respetuosas para que todo sea mejor. Sí. O sea, yo... El tema es que hay... Da miedo, sí, da miedo. Y ponte tú, el tema es que está muy de moda la cocina ahora, y yo cuando la gente estudia, ponte tú de mi generación, que es 2000, yo entré a estudiar el 2006, éramos, no sé, 80, y hoy en día somos 6 o 8 los que nos dedicamos a cocina. El resto estudia una segunda carrera y se dedica a otras cosas. Porque no es... ¿Es no duro? ¿Es mal pagado? Es muy mal pagado. Es que, pucha, estoy diciendo puras cosas feas de la cocina. No, pero algo bueno es bonito tener, ser independiente en la cocina. Ya. Si tú trabajas para otro, no vas a ganar lucas. Y vas a tener muy malos horarios. Ese es el problema. A menos que yo tengo, por ejemplo, trabajé en una cafetería que se llama Clementina, que las dueñas son dos mujeres. ¿Ya? Y que ellas están teniendo un estilo de negocio en que consideran más a su grupo trabajador. Y le ha ido súper bien y ya están en tres partes distintas. O sea, armaron un equipo de trabajo. Exacto. No tienen empleados, es un equipo. No, y lo otro es que en el fondo la cocina no es una... Es un oficio. Ya. Es un oficio. En el fondo, si tú no estudias cocina, puedes trabajar igual en cocina si tienes un buen profesor práctico. Un buen maestro. Por eso es un buen... mucha gente trabajar en esto. En el fondo necesitan alguien que pele papas todo el día, y puede haber alguien directamente pelando papas todo el día. Esta época cuando tienes que atender a muchísima gente, entonces se le paga una persona por pelar papas todo el día. Y eso no es algo que en el fondo no pueda hacer cualquiera, que tengas que tener un estudio mayor para hacer eso. Pero yo, por ejemplo, no podría reemplazarte a ti como diseñadora porque eso no es un oficio. ¿Cachai? Ya, entiendo. Entonces, igual hay gente que cocina bien y gente que cocina mal, así no, que... No, hay de todo. Pues. Así que, como que por más que estuve en 18 años, así como que amigos, eres malo, ¿no? Por no, eso se da... O sea, no tiene sabor más que eso. Por eso no. Se da, por ejemplo, que con la inmigración tenemos tanta cocina nueva. O porque sea, todos podemos hacer cocina. Enamorada que hayan metido más picante, hay más de todos los sabores ahora. Hay muchos sabores. Mezclados, Es bacán porque en el fondo cualquiera que llegue puede meterse en la cocina y dedicarse a la cocina si encuentra a alguien que le dé un poco de alero y lo entusiasme y puedan hacer juntos un emprendimiento, que es lo que hice yo al final. Yo lo hice solita, ahora estoy con Sebastián. Que me apaña, pero muy bien. Si uno hace un compañero emprendimiento de siempre. Cocina... Absolutamente, en todos los niveles. Yo la otra vez pensaba, yo decía, la gente puede dejar de comprar muchas cosas, pero si algo que nunca va a dejar de hacer es comer. Exactamente. Ya, entonces eso no tú, lo vas a dejar de hacer. En vista de haberte enfrentado a un sistema que era complicado para una, o sea, no solamente es complicado porque en sí es duro el trabajo para hombres y para mujeres, además es un tiene mayor peso y mayor complicación por ser mujer, no solamente por los horarios, sino por el carácter, y decidiste independizarte. Sí, primero hice un paréntesis ahí porque mi papá me pidió que estudiara, me pidió encarecidamente estudia otra cosa. ¿Por qué? Porque me veía muy reventada. Y se preocupaba mucho en el fondo de que saliera tan tarde y anduviera sola y estuviera tan cansada. Entonces me dijo, necesito que estudies otra cosa. Yo te ayudo a pagarlo y estudia otra cosa. ¿Y? Pero yo soy muy empecinada y estudié marketing, que en el fondo lo hice para poder aplicarlo en mi marca. Ya, ¿y tu marca? Cuéntanos de tu marca, entonces, de este proyecto maravilloso, porque aquí viene lo dulce de la cocina y de este mundo que igual es bello. Mientras estudié marketing, decidí que me iba, bueno, renuncié a las pegas que tenía y me puse a estudiar, y estudié de noche y estudié marketing. Y durante el día hacía tortas para venderle a mis amigos, que es como con lo que uno parte. Claro.
que yo ahora lo pienso y es muy probable que todas las primeras tortas que hice las haya terminado pagando yo más de lo que gané, porque no sabía sacar bien los costos y esas cosas. Ya. Entonces uno dice, una de 15 personas era como de este tamaño, y hoy día es impensado entregar una torta de ese tamaño para 15 personas. Sí. Y al precio que uno la vendía. Por eso también siempre lo digo a mi amiga, saquen bien los costos. Ya, eso pasa en todas las áreas, en todo caso. Como sí, que eso todas. Es lo que no te enseñan en la universidad, así como a cobrar tu trabajo. Como que nunca hay una. Te dan mucha teoría, pero no te dan como la ejecución, lo práctico. Claro. O sea, amigo. Y ahí uno se queda corto porque también, como que sale al mercado laboral y queda perdido en el espacio. Totalmente, así como que no cachai. Y me decían, menos si no sacáis cálculo, así como ya, sí. Y en cocina, lo básico que hacen es, por ejemplo, ocupa un kilo de harina y un kilo de azúcar, lo suman. Y cobran el doble. Ya. Pero se les olvidó cobrar el agua, la luz, el gas, el pasaje que ocuparon de ida y de vuelta para comprarlo, más el tiempo. Entonces, un costo básico es lo que tú ocupas, por lo menos por 3. Si lo haces por 3, estás ganando. Ya, ahí se hace rentable y se paga el trabajo que también invertiste. Sí, por lo menos. O sea, no estás dando vuelta plata. En el país. Esa es la base. Sí. Lo que invertiste por 3. De ahí y de ahí hacia arriba. Ya, chiquilla, ya sabes más o menos cómo cobrar las galletitas, los dulces, los quequitos felices y de todas ellas esas cosas. Y paganillos y todas esas cosas, ya, por 4, por 5, ya, infinito. Claro, obviamente. ¿Y qué es lo maravilloso que te ha traído este emprendimiento? Porque igual has ido creciendo. Yo debo darte las gracias porque has endulzado la mayoría de los talleres que he hecho. Ha sido maravilloso. Te lo agradezco. De hecho, ahora nos trajo de sus maravillas y yo ya me comí la mitad. Así como los merenguitos. Merenguitos con manjar. Los amo con la vida, los amo. Así, yo una no cosa. Encuentro insólito que les gusten tanto. Son merenguitos con manjar y la gente los come. Es como que no puedes dejar de comerlos. Ese es el problema. Sí, me pasa. Y tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces, estás trabajando, has estado presente en mis talleres y te lo agradezco. Gracias por darme tu apoyo. Mía. El momento feliz, así romántico del programa, pero. No, lo más maravilloso que es lo que tú me preguntabas es como. Sí, ahora estoy con los talleres, pero como lo entretenido que me ha traído Dulce Frenesí es primero conocer gente. Sí, bacán. Segundo, que uno como que no piensa a quién pueden llegar tus cosas, porque tú me puedes comprar a mí, claro, pero para otra persona. Sí. Y yo no tengo idea. Y me entero después cuando yo veo la foto en Instagram, que de repente, Caro, gracias, y me mandan la foto y digo, oye, ¡oh, la persona que llegó la torta! Y era para un muy famosito o para alguien, no sé, que yo conocía de otro lado y que ya había comido y que yo no sabía. Me pasa esas cosas. Qué bacán. Es muy entretenido, he conocido a harta gente. Por ustedes he conocido a mucha gente del maquillaje, que yo no aplico nada ahí, pero conozco mucha gente del maquillaje. Y me atreví ahora ya con Sebastián, que está acompañándome en este tiempo. Instalamos, mandamos a hacer un ya mesón. Ya lo vamos a estrujar en interrogación al Sebastián. Así que mandamos a hacer un mesón grande, compramos uno especial y habilitamos el que era living de mi casa, que ya no es living. Ya, y ahora es como un mini taller. Sí, es un taller. Es como un taller, sí. Para que vaya la gente y estoy haciendo cursos. Este domingo tengo el de tortas de hojarasca, que es la típica hojarasca chilena. Ya para aprender a hacer la masa, bulerearla, hornearla, rellenarla y decorarla. Y los chilenitos. Tiene una razón de ser el curso en todo caso, porque se acerca. ¡Viene el 18! ¡Qué rico! Sí. Y tuve uno hace poquito de la torta decorada completa, que ya es como con el fondant y todo el escándalo que lleva. O sea, para las personas que quieren aprender a hacerlo o que quieren aprender recetas que son más complejas. Hay otras fáciles, entre comillas, pero que necesitas como que alguien de repente te la enseñe para. Porque por YouTube, la verdad. Que te enseñen una técnica igual, po. Por YouTube es súper fácil aprender hoy en día. Pero de repente uno dice, ya, lo voy a hacer. No, mañana lo hago. Pasado. Y de repente no te resulta y perdiste los materiales o nunca lo hiciste. Entonces de repente te conviene mejor ir a un curso que dura 4 horas, alguien te lo enseña, te llevas la torta a tu casa y ya sabes todos los tips para que no se te queme, para que no se te desarme, para que te quede rica, para que el merengue te resulte y no se te haga agua o no quede como una espuma que después se disuelve. Bueno, todo eso yo te lo puedo enseñar. Es difícil porque yo he intentado hacer merengue y ese merengue con el almíbar de pelo y nunca me queda ese almíbar por la mierda. Nunca me resulta. Puede ser que lo agregues antes. Uno piensa que es una cuestión tan simple. No, puede ser que lo agregues antes y se te cocine el huevo. O puede ser que el almíbar no tenga el punto que tiene que tener y se te haga como agua. Pueden ser todas esas razones. Sí. Ahí está la clave. Bueno, la pastelería es química finalmente.
Amo, me gusta. Es eso. Química finalmente. Oye, y yo sí. Te voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿Te gusta más lo dulce o lo salado? Ah, yo con un churrasquito soy feliz. Pero no como dulce, no como. Porque yo he visto, bueno, sigan el Instagram de la Caro, es @dulcefrenesí, porque no solamente, obviamente siempre está mostrando sus cosas maravillosas, está mostrando las tortas, los pasteles, las tartas, los pies, las tres leches, esos postres de tres leches. Lo recuerdo se me hace agua la boca ya. pero también siempre estás dando tips de recetas de comida casera, el charquicán, de las lentejas, de la cazuela. Del invento para el almuerzo. Sí, lo que pasa es que yo la verdad tengo como trabajo sola, porque Sebastián me apaña, pero en la parte logística. Compras, despacho, me responde algunos mails, me hace las fotos, que ahora le está dando otro lado al Instagram con otros colores. Él ve eso. Ya. Yo me desligo. Yo solo hago la lista de lo que necesito. Y él ve esa parte. Y la verdad es que entonces necesito cocinar para 2 días, 3 días, porque no puedo cocinar todos los días el almuerzo. Y si no, termino gastando mucha plata pidiendo comida. Imagina. Entonces hago cosas que duren. Tú viste la otra vez, pues sí, cazuelas, carbonadas, poroto, lentejas, sabo alemán, las típicas cosas. Yo no cocino muy producido, la verdad, para la casa. Son como cosas de abuela que son típicas. Esa comida me gusta a mí. Así cocino yo en mi casa. Lo más producido es crema y champiñones. Crema y champiñones son lo más gourmet que hay en mi casa. Pero los más exitosos fueron las churrascas la otra vez. Ah, las churrascas. ¿Sí? Combatieron de una manera esa receta, fue increíble. No, fue un día que nos quedamos sin pan y yo sabía que había una forma de hacer pan que se llaman churrascas, que son como el pan pita, por darte un ejemplo, pero más gordito. ¿Ya? Es como un pan amasado aplastado que se hace en el sartén. Una masa muy fácil que lleva agua, harina, aceite y sal. Entonces las mezclas, haces como un pancito así, ti, en el sartén, vuelta, y está listo el pan. ¡Ay, qué rico! Y llegó como a 15.000 o 20.000 compartidos. ¡Maravilloso! ¿Qué le pasa a la gente? Una locura con las churrascas. ¡Si es pan! Lo que pasa es que te cierra, se acaba el pan en el almacén y perdiste, sí, perdí. Entonces mejor hacer uno en la casa, a veces uno no tiene. Está esa receta, está la de pan amasado, está... Bueno, y las que voy dejando como en destacado de los almuerzos que voy haciendo, estofado, carbonada, que son como cosas muy típicas. De repente me piden que les diga cómo se hace una torta de panqueque. Es imposible que le enseñe a hacer una torta de panqueque por Instagram porque tiene muchas cosas que se tienen como que ver. Es verdad. Que ver. No podría. Todas las recetas, en todo caso, ahí en las historias destacadas de Dulce Frenesí. Ahí en Pueden Instagram. Revisar todo. Oye, Sebastián, y cuéntame, ¿tú eres más dulce o salado? Yo soy absolutamente dulce. Si o me dices un churrasco o un helado, el helado siempre va a ser la prioridad. O sea, uno define sus prioridades por lo dulce. O sea, ¿me entiendes que yo ya me había comido como 10 de esto? Absolutamente. Sebastián almuerza menos para comer más postre. Yo almuerzo más, pero no como postre. Pero obvio. Sí. Yo siempre a la gente le digo, bueno, a mí me pasa que depende de mi estado de ánimo, pero siempre quiero algo dulce. Igual quiero algo salado. Y en invierno más. O cuando como algo salado, quiero algo dulce. Y cuando estoy comiendo algo dulce, después igual quiero algo salado. Pero a mí el tema del postre tiene que ver con una cuestión de crianza y de creencias también un poco más de antaño, por así decirlo. En que, como que, si no te comes toda la comida, no hay postre. Entonces, como bajo esa lógica... el postre hizo era básicamente un galardón, un premio que claramente recibía. Entonces, un reconocimiento y al comerte vives, esos vegetales. Vives con, con ahora, reconocimiento. Ahora que ya tengo como más libertad de decisión sobre las comidas, ahí está el postre en su sitial que merece. A mí me pasaba eso porque me gusta mucho el postre, pero típico que almuerzo, como todo, porque igual quiero comer harto, y como la comida y después no me queda espacio para el almuerzo, entonces, o sea, para el postre. Entonces, como que siempre digo, uno tiene que comerse primero el postre y después, que prefiero que me sobre comida que me sobre postre, postre. Prefiero no comer postre. Yo salado, dulce, sí. Helado, en el freezer siempre hay helado, sí, helado, y siempre me desaparecen los manjar. No. Sí, es que el manjar es... De repente lo veo pasar terrible con un kilo de manjar así como... No, un kilo de manjar. No, pero porque queda en el refri. Y la verdad, no, Rosa, no, te comí el manjar, un kilo de manjar. Ahí en el refri a mano. A mano, porque a veces hay que pegar los merenguitos para traerle un programa radial y... Claro, ahí, obvio, sí, por supuesto. Oye, ya, pero tú apoyas a la Caro con todo su emprendimiento, pero tú también te dedicas a muchas otras cosas.
Sí, cuéntanos de tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Dónde te encuentras? Yo, o sea, siempre he apoyado a Carolina. Sí, eso es verdad. Yo soy testigo de eso. Incluso cuando tenía pega, porque sí, yo sí, me quedé sin pega en marzo, la crisis de los medios tocó mi puerta y me quedé de patitas en la calle. Así que he estado derechamente apoyando a Carolina, pero por otro lado yo sigo así con mis intereses, por supuesto, con el hobby o con la parte que más me gusta de lo que es el periodismo, porque yo soy periodista, que es comentar cine, escribir y comentarios. Y por eso lo trajimos, cine, lo invitamos, ¿sí? Porque este chiquillo no viene porque sí. Viene a comentarnos todo lo último de... Claro, yo he estado comentando cine, sobre todo ahí en mi Instagram, en arroba sebasfunk. Sebasfunk. Como la música, funk. Y ahí he ido publicando comentarios de distintas películas. A mí me gusta como más que decirte es buena o es mala, darle como una vuelta más larga al asunto. En esos 2200 caracteres que nos permite Instagram, pero le doy una vuelta más larga que... Sí, esta te la recomiendo. No, esta no. No, yo no hago eso. Si como me voy a más a las ideas que explora la película. Ya, maravilloso. Le doy una vueltita más larga. Y en eso estaba, pues, mientras estoy buscando pega como periodista, a la vez que apoyo a Dulce Frenesí. Sí, pues ahí estoy yo con los comentarios. Maravilloso. Más abajo tengo, creo que el foto, último es. Bueno, menos la del helado. Bueno, ahí está el helado, el gran postre. En cada foto está la última película que he comentado, The Kitchen, que se llegó la semana pasada, que acá le pusieron Las Reinas del Crimen. Y Booksmart, que acá le pusieron La Noche de las Nerds, que las dos películas que se estrenaron la semana pasada. Todavía, obviamente, yo publico por lo general los días jueves, que es cuando se estrenan las películas. Y ahí comparto los distintos comentarios a las que he podido tener acceso antes. Si no, después la voy a ver el día del estreno, el viernes. Y publico ahí lo que se me venga a la mente. Maravilloso. Bueno, yo aprovechando la instancia de que estamos hablando de cocina, de dulces, de esta combinación maravillosa, quería consultarles, ¿hay alguna película, alguna aplicación móvil, alguna serie que te inspire y que tenga temática de cocina, de gastronomía, de dulce, de lo que sea? Aparte de Candy Crush. Es que he visto muchas, pero Sebastián va por lo menos a 2 o 3 estrenos semanales, más las películas que ve en la casa, más las series, más los libros. ¿Ya? Yo puedo ver muchas, pero no retengo ni siquiera el nombre ni la información. No, pero yo creo que hay que sincerarnos, que nosotros somos re buenos para la tele. O sea, nos encanta la del caballero con bigotes que tenía un food truck que cocinaba con el hijo. ¿Cómo se llamaba esa película? Chef. Esa me gusta. Ya, esa. Chef era... Sí, sí. Pero Ratatouille no me gusta. ¿No? ¿Por qué no me gusta el ratoncito? Pero no me... Es que a Carolina le gustan más como los diseños de los personajes que las historias en sí, porque como que la Carolina es más volátil en torno a tomar la atención. Es más volátil, seguir una historia así como constantemente, porque la Carolina es más inquieta, porque como le gusta trabajar en esto, es como más de estar haciendo cosas y de escuchar la tele de fondo. Yo me acompaño mientras trabajo con, bueno, Netflix, por ejemplo, pongo, no sé, vi La Reina del Sur completa. Esa me gusta a mí. Él me encanta. Mira cómo pica. De hecho, él es Jon Favreau, que es el director de la nueva versión del Rey León. Sí. Que esa película la protagoniza y también la dirige. Y ahí también creo que, si no me equivoco, sale la Scarlett Johansson. Esa es la que vimos junto la otra vez del food truck. Toda esa información yo no la puedo retener, pero yo retengo que él estaba en un food truck, que picaba comida, que era maravilloso y que era muy aperrado con su negocio. Convengamos que hay dos clases de personas que les gusta el cine. A los viscerales, que le causa emociones, que la ven pero no tienen ni idea de información, de aprenderse el nombre del director, de cuál es la corriente, simplemente le gusta o no le gusta la historia de lo que ve. Y hay otro que es el más mentor, el más informado, el que se sabe los nombres de los directores, el nombre de la... Las películas que hizo antes ese actor también se las sabe. Se sabe quiénes actuaron, quiénes no actuaron, quiénes los fueron premios, los secundarios, todo. Cuántos premios se ganó y cuántos no. Están esos dos mundos. Yo caigo en el primer grupo. También caigo en el primer grupo porque a mí me cuesta aprenderme los nombres. ¿Qué me importa cómo se llama el tipo si los me gusta mismos. El nombre del personaje? Sí. El otro día nos pasó, no sé si fue como una talla, para mí fue gracioso, pero traté de explicarle el tema de los derechos que hay con los personajes de Marvel que están repartidos en distintos estudios, ¿sí? Y la Carolina en un momento me dijo, ya basta, no.
No, me interesa. No, porque ahora lo recuperó así. Disney. Están repartidos en distintos estudios, pero ahora lo recuperó Disney para meterlo a su universo cinematográfico Marvel. ¿Ya? De todos los superhéroes, Capitán América, o sea, Iron Man y todo eso. Entonces traté de explicarle por qué los X-Men no se podían meter con los Avengers. ¿Ya? Y la Carolina me dijo, no. ¿Por qué ellos estaban en Fox? No, por justamente. Sí. Ya, pero es que yo le caía un poquito más profundo. A mí me piden por ejemplo, una torta que tiene una división de cuatro, que hay Spider-Man, Hulk, no sé quién y no sé quién. Le digo, ¿cómo se llaman? Y se dice, ¿cómo se llaman? No me sé el nombre. Digo, ¿cómo se llaman? Necesito ponerlo en Instagram, ¿cómo se llaman? Pero Carolina, ya toma mi celular. La otra vez lo que pasó fue que... Yo lo hago bonito, pero no sé. Con distintos personajes. Entonces le pidieron a Spider-Man, el Capitán América, Hulk y Batman. Y yo así como, ¿what? No. ¿Por qué metieron una DC ahí? Yo lo encontraba perfecto. Y yo así como indignado. Yo lo encontraba perfecto. ¿Qué le pasó? Bueno, igual... Encontré que quedan súper bien la combinación de colores. Eso para mí estaba bien. Indignadísimo. Estaba indignado. ¿Por qué meten a Batman ahí entre medio? No tiene nada que ver. ¿Por qué Batman está metido entre medio de Spider-Man? Sí, porque como el comercial de una cadena de supermercados que anda dando vuelta ahora por el Día del Niño hace unos días y salían como Capitán América y Iron Man peleando con Thanos y atrás salía Batman y era como, ¿por qué? Y Superman y ahí la mujer y salía Aquaman entre medio. Respeto. Ya, pero eso es para el mundo de la gente. Ya existen esos dos grupos. Yo creo que hay varios entre medio. Yo creo que estoy como al medio. No, porque igual hay cosas que tocarte. Sí, porque yo soy harto menos que tú. Pero dime una cosa. Tú igual revisas aplicaciones móviles donde igual te inspiran en diseño, donde ves recetas o tratas de generar más información y que mejoren o que te ayuden, o simplemente que te inspiren para full tu Instagram torta. Yo full Instagram, gente de afuera, no me sé los nombres de la gente, la verdad. No, si no te sabía el nombre de Batman y lo que hago, lo que hago, como no me sé los nombres y sigo gente y después no los encuentro, me desespero, les pongo una foto que me gustó en guardar. Ya. Entonces después voy a guardar y veo la foto y ahí llego a su Instagram. Y ahí llego a su Instagram. Pero no... Soy nefasta, no lo sé buscar de otra forma. Así lo hago yo. Ya, pero eso es más memoria fotográfica. Ahí hay visual. Yo sé que esta niña hacía tortas de crema por esa foto y voy a ese Instagram. Ya, muy así bien. Así lo hago, pero no tengo más Pero más no ves Pinterest, no ves... No veo. Instagram no veo. Es... Google. Por ejemplo, si me piden una torta de un monito, voy y pongo el nombre de cake, siempre en inglés, porque hay más opciones que en español. Y así se despliega hacia abajo y así voy, clic, y voy llegando hasta que llego. Y dime una cosa, o sea, en tu teléfono, la aplicación que más usas es Instagram. Sí. Pinterest nunca lo aprendí a ocupar, no entendí cómo se... Cuando ya entendí que me complicó la vida, dije, no, gracias. Ya. ¿Y qué otra aplicación tienes en tu teléfono que usas mucho que no sea...? WhatsApp. Suena mucho porque por las cotizaciones. ¿Ya? Suena mucho. Facebook ya está... Ah, porque es herramienta de trabajo, sí, igual. Sí, sí. El celular lo ocupo para trabajar y un juego que tengo ahora que es de cocina. Ya, eso quiero saber, ¿viste? Cuéntanos cuál es tu juego de cocina. Lo queremos conocer, ¿viste? Cooking Diary. Oye, que cuesta sacar la información de esta mujer, Dios santo. Es que no, ese. ¿Cooking Diary o Diary? Cooking Diary. Cooking Diary. Ese ocupo. ¿Y es como es un japonés? Restaurante. No, es un restaurante que hay que ir armando la hamburguesa. Entonces tengo que poner la hamburguesa en el pero espérate, en el sartén. Que es una obsesión ahí absoluta. Ahí está, Cooking Diary. Hoy lo amo. Justamente. Es prácticamente una obsesión que tiene ahí con ese juego. Que a mí me retaba porque yo tengo mis dos juegos Tetris. Celular que no, nada más. Dos juegos. Y me decía, oye, pero tú te obsesionas, te concentras. Y yo cuando me concentro en algo... bloqueado todo lo demás. Y resulta que a veces está ella de repente y yo me doy vuelta y de repente está así, así pegada con el juego y yo no he logrado enganchar. Oye, ¿y en algún momento se te destruye la cocina o no? No, pero se te acaban las vidas y hay que esperar a que te den vidas de nuevo. Y como que hay que esperar, pues, a que pase el tiempo. O de repente te dan 30 minutos eternas. Hasta las 5:30 me quedé. Oye, dime una cosa, y te vayas al baño y te quedas con él, te vayas a jugar y sí, se te duermen las piernas. Me instalo en el baño o me instalo en la mesa. Yo estoy viendo una serie y la Carolina está en la mesa jugando. Sí. Pero es que eso lo encontré ahora y ahora me dio con eso. O sea, efectivamente. Hasta que lo dé vuelta. Y lo doy vuelta y ya, chao. Ya, pero entretenido igual. Sí. Ya, muy bien, esa es la recomendación. Es más adrenalínico que Seba está con un dedo así con Tetris.
Sí, porque... Ah, pero el Tetris es un clásico. Yo estoy así, no, con estos dos para entregar y con este para hacer la cocina. El Tetris es una droga, sobre todo cuando empezáis a agarrar velocidad. ¿Tú jugabas Tetris Battle en Facebook? Sí, pues. Sí. Yo sí conocí mi pololo, ¿eh? Sí, te lo juro. Y ahora llevamos 7 años y medio y lo que pasa es que hasta hace poco no estaba disponible la versión de Tetris, así como con todos los derechos, sí, etcétera, para iOS. Sí. Y de repente apareció. Y está oficial, está gratuito, uno puede ir jugando. Y hay otro que yo juego que se llama Best Friends, no como Friends, sin la R. Que ese también es una obsesión, que es la de los bichitos. Que básicamente es como el... ¿Cómo se llama? Como Candy Crush. ¿Ya? Pero con bichitos. Y tú tienes distintos personajes. Son puzzles. Entonces, ¿cómo vas a jugar? Sí, como que juntan como colores dinámica, y explotan. Juntando unas frutitas, una. Pero es entretenido. Yo me obsesiono con. No lo encontré. Ya lo desafié ya con el. Ya, y bueno, pero es muy gracioso porque es muy tú el juego. O sea, como que, sí. Oye, no, si yo no veo nada, igual estoy jugando uno que es de administrar una cocina, o sea, sí. ¿Qué onda? Y el otro, como... que me acordé recién, que es Burger Shop, que es de hacer hamburguesas. Sí, el que está antes. Y ese ya no lo juego porque ya lo di vuelta, entonces no tengo más vida, o sea, más etapa, más entonces me aburrió ya. Y ahora encontré ese que lo recomendó la Cotineja. Ya, qué entretenido. Y dije, a ver, ¿es de hacer hamburguesas? Y fui y ese me lo sé de memoria. Es el de... Burger Shop se llama ese. Está el 1, el 2 y el Deluxe. Todos los di vuelta. Y ahora estoy con Cooking Diary. Ay, qué bonito. Ese mismo. Ahora se ha quedado pegado al control. Claro. Oye, y bueno, y aparte de juegos de esas especies, ¿tú tienes poco aplicaciones que para compartir? ¿Hay alguna aplicación que no tenga quizás nada que ver con esto que estamos hablando, pero que te guste mucho, que te gustaría compartirla, porque es una buena aplicación o un buen juego o lo que sea? Que, ¿sabes qué? Que en realidad una que descubrimos recientemente y lo descubrimos por un tema de Dulce Frenesí fue Canva. Ah, sí. Ya para armarla. Sí, los diseños. Eso yo lo iba a ocupar, pero no lo entendí y lo deleyé. Sí, entonces como que me pasó el celular y yo terminé instalándolo en mi celular y después descubrimos que se puede ejecutar desde el navegador en el computador. Sí. Y obviamente es mucho más fácil en el computador y ahí empezamos a diseñar y de hecho con el... Pero explícame para qué sirve a la gente. Claro, es para diseñar distintas imágenes, flyers, como los flyers, como la historia de Instagram, la publicación en el fondo, sí, de redes sociales. Con letras bonitas. Que como diseñadora yo creo que tú estás indignada como Canva, pero... No, me parece súper bien porque mejora un montón, porque... Hay gráficas tan feas, por Dios santo. Y por último, que exista Canvas para arreglarle y sí, para mejorar ese tipo de que cosas. No, todos tienen como el talento visual. No es que uno sea muy pero talentoso. Igual no, pero ayuda. Te ayuda, porque no, igual tiene ayuda. Templates. Unos predeterminados. Claro, sí. Tiene unos templates y tiene como etiquetas, formas, figuras para poner sobre las fotografías, para poner texto, para poner información. Están por área también. Perdón, los filtros, el tema de la ubicación, está todo delineado. Entonces como es súper buena, una buena aplicación. Esa yo creo que es para la persona que más... que le ha sido muy útil en este minuto. Para los que no tenemos idea de diseño y que no tenemos a alguien cercano, porque también te cobran por hacer eso. Sí, entonces, entre tratar de hacerlo, se puede hacer un bonito flyer promocional o, por ejemplo, curso o alguna junta o cualquier para tu skincare también, para los talleres. Sebastián armó unos flyers y quedaron bien decentes. Claro. Se ven bien. Los sabores que los tenemos ahora disponibles en Instagram. Sí. Pero yo, o sea, tomé una plantilla y la deformé. O sea, armé la pero cosa te ayudó en el fondo. Pero claro, no. Se puede hacer. Como la estructura. Ayudó bastante. Saliendo un poquito del tema de las aplicaciones, yo quiero pasar directamente a las películas. Quiero aprovechar al Sebastián que ha ido a muchos estrenos. Ya sabemos que la Caro le encanta el cine, le encanta la tele, las películas, pero no se acuerda de nada. La serie, a mí me gustan las series. ¿Sabes mucho? ¿De qué se acuerda? ¿De qué? De la farándula. Toda me la sé. Tiene una memoria para el toda me la sé. Desde los reality mantis me lo sé. A mí como, yo cuando, así como, el pic de la farándula, a mí yo no pescaba mucho, yo no pescaba casi nada. De hecho, cuando más la pesqué fue con la Carolina, porque veíamos mucha tele, hasta el día de hoy. Pero ella tiene una memoria así, pero brutal. El otro día,
en los medios se está repartiendo una noticia, la de Camiroaga. Camiroaga. ¿Qué pasó? Le dije, bitch, please, eso ya salió hace 4 años. Sí. ¿Qué te crees? ¿Cómo tirar un información nueva, Camiroaga? Los planes que tenía Camiroaga antes de morir, de adoptar y sí. de irse al sur. Y es como, eso ya lo sabíamos, sí. amiguito. ¿Cuál es la, y después, la novedad? De hecho, lo busqué y yo así como, a mí no me sonaba nada. Lo que se iba al sur tenía como una noción. Y le pregunté si estaba en el libro, porque ella sí leyó ese libro. También. Que otra cosa que no hace mucho, pero agarra a los faranduleros. O los de cocina. Felipe. Y claro, pues Felipín, nosotros que seguimos su carrera en su momento. Que siguieron su carrera, no, Fue súper triste cuando se murió porque yo lo había entrevistado. Él estaba en la radio y tuvo que hacer la nota. Yo lo había entrevistado en marzo y vimos el video y fue como, oh, terrible, terrible. Pero bueno, y lo que pasó es que busqué la información que me había dicho la Carolina y está, claro, estaba publicada desde 2011. Y los medios cayeron. El viernes, jueves, viernes, con esta información. Por culpa de Iván Núñez. Por culpa de Iván Núñez, sí. Oye, bueno, yo no sé nada de farándula. Yo debo agradecer con la ayuda de mis amigas, que ellas me informan de todo. Yo escucho el podcast de la Cote y la Valeria. Y también el de Al Cine con las Amicas, porque las amo, son demasiado secas. Pero no cacho nada. O sea, si no fuera por ellas, yo no tendría idea quién es Nano Calderón. Yo le grito. ¿Quiénes son esos? Yo le grito cuando lo que ellas dicen como, ¿y cómo era que se llamaba? Y yo en mi casa, ¡Felipe! ¡Felipe! Porque yo lo sabía. Sí. Eso me pasa. Sí, sí, eso es lo más. Pero es muy chistoso. Pero ¿sabes por qué lo maneja? Porque cuando estás trabajando. Porque escucha. Escucha muchas entrevistas. Dejo que corra YouTube. La Carolina es más de podcast. Yo soy más de música. ¿Ya? Yo no escucho música. Y ella escucha muchas entrevistas, podcast. Bueno, el tema de las amigas, yo lo encuentro simpatiquísimo. Son muy graciosas. Pero no soy de estar como el programa completo. Con ningún podcast en realidad. Entonces, como que yo. O sea, ¿no vas a escuchar después la grabación? Sí, sí, lo vas a escuchar. No, nosotros. Este programa. Sí, lo vas a escuchar. O sea, claramente esta hora de conversación en Spotify, porque este programa. Después queda guardado en el Facebook. Sí, lo vamos a repartir. Queda guardado en el Facebook, pero también queda el video publicado en YouTube. Porque si ustedes pueden saludar a las cámaras, chicos, porque ahorita es. Y también el audio queda guardado en semana Spotify, tras semana en Spotify. Así que busca aquí Canchín y aparecen todos los programas. Porque, claro, obviamente no lo va a escuchar, pero no importa. Porque... No, pero sí, es una cosa. Angie, una cosa, sí lo va a escuchar. Tranquilo. No, una cosa es que. No lo escuché también. Lo va a compartir también, Angie, tranquila. Iba a otra cosa. Yeah. Que en el fondo ella escucha mucho más como contenido informativo mientras está trabajando y yo, como para concentrarme, soy de música. Entonces, por eso. Sabe muchas cosas más que yo no, que yo por lo general no retengo de lo que es como pero, historia. Igual lo amo demasiado, son demasiado buen complemento, así no, porque son demasiado tiernos. La información que yo retengo es muy banal, no es trascendental. Pero no importa. Lo tuyo es muy importante, Sebastián es muy inteligente y sabe muchas cosas que yo no sabría jamás. No, pero el otro día cuando yo se lo comenté así como impactado, así como, ay, va Felipe Camiro, ahí, oh. Y la Carolina me mira así como, no me digan cosas del pasado. Eso ya fue. Ya está ahí el chiste. Y él venía todo emocionado. Mira, mira. Porque yo amo a Camiroaga. Entonces, mira. Ay, Sebastián, si eso ya se sabía, por favor. Sí, era todo ahí. Guateó toda la información. No, pero cada vez que escucho, como que me pongo triste. O sea, como pena. El otro día lo mostraron y fue como. Y los dos así como. Felipín. Con la aplicación. Con la aplicación esa de volverse viejito. Sí. Y no sé si te imaginas. ¿Ocuparía Instagram? Le dije yo. Y Sebastián me dijo, por supuesto. Y dije, no sé de tanto, porque igual tenía su vida personal. Y ahí hubo toda una discusión sobre. ¿Y envejecieron una foto de él? Sí, pues, estaba. Sí, no sí, la verdad. Yo la vi. Pero guapo, por supuesto. Sí, el hombre bien, no le pasaba. No le pasaban los años por encima. Es verdad. Oye, lo que yo te comentaba de que yo sé información más. Sé harta cosas, pero más banales. Y Sebastián sabe cosas. O sea, cosas, a ver. Muy trascendentales. Uno siente que es la información que sabe es banal porque en verdad no sirve, pero si fueras una persona que habla de farándula, o sea, te puedes traer, claro. Me voy a traer más seguido entonces la Caro para que me hable de farándula, vamos a venir con Sebastián para que no hablemos de cine, de otras cosas, y vamos a
a ver cómo va, porque obviamente yo soy un ignorante de la farándula, de verdad, sí, ignorante. Y como te digo, gracias Cote, gracias Valeria, porque si no fuera por ustedes, yo seguiría debajo del frasco de mayonesa, sí, definitivamente. Porque no sé, porque de verdad que soy ignorante, porque claro, a mí me pasa como a ti en algún aspecto, cuando me gusta algo, me pego con las cosas así que me gustan, pero no de ver tele, ni de la farándula, ni nada. No porque encuentre que sea más estúpido ni nada, porque en verdad cada cual con su tema, sino porque no me llama la atención ese mundo, lo encuentro un poco diferente a lo que a mis intereses. Pero me encanta el K-pop, ahora me gusta la música, estoy metida en diseño y en skincare. Cuando uno se emociona con algo, se pega y está bien. Y con la Jesu que me lleva a mí a comer a restaurantes coreanos. Sí, pues. Yo impactada. Impactada. Yo decía, ¿qué es esto? Ya. Come nomás, cómeme. Decía. Yo quiero recomendarles que vean una serie, una película que está en Netflix, que se llama, y que debe ser muy antigua, eso sí, que tú debes conocerla, que es la historia de cómo nació McDonald's. Ah, con el Michael Keaton. Con el Michael Keaton. Sí, sí, sí. Yo siempre digo, ¿sí, con Beetlejuice? ¿Sí, con creo, si no me equivoco, es The Founder, creo que se llama. The Founder, parece, sí, el fundador. Y cuenta la historia de cómo se creó McDonald's y uno termina con un dolor en el pecho, viendo cómo McDonald's nació como algo tan noble de unos hermanos y cómo le arrebatan su historia. Cómo le arrebatan su historia. Es un poco parecido, casi que como las tarjetas de crédito, la Red Bank de Piñera con con este viejo que lo mandó a estudiarla y le robó la idea. Ya, es algo similar. Así que véala porque es demasiado, demasiado buena. Y después, para finalizar, quiero que ustedes me cuenten algunas cosillas más, pero en este minuto voy a hacer un pequeño corte para darle el paso a un mundo que nos acompaña semana tras semana. Hablo de Mundo Calzado. Le doy el pase. Pase, Mundo Calzado. Participa para ganar 5 pares de zapatos. Simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro, luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando. Y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Gentileza de Mundo Calzado. Estamos de vuelta. Yo aproveché los segundos para comer un merenguito. Un merenguito. Ay, qué cosa más rica, Dios santo. Ya. En esta segunda etapa, entonces, me gustaría que el Sebastián nos cuente qué es lo que has ido a ver últimamente al cine, qué te gustaría recomendarle a la gente que vaya a ver, de qué se han tratado los últimos estrenos y que quizás también recomiendes alguna película que quizás no está en el cine ni nada, pero como para darle el tips a la gente para que la vea, porque te interesa, porque te gusta, no sé. A ver, ¿qué he visto? Hablemos de los estrenos que se vienen el jueves. El jueves se va a estrenar una película que se llama Araña. Araña, ya. Chilena. La pude ver hoy día, me invitaron a la función de prensa y está dirigida por Andrés Wood. ¿Ya? Hace rato que no nos entregaba una película, entonces ahora había hecho una serie que se llamaba Ecos del Desierto, que la dieron en Chilevisión. ¿Ya? Que con la historia de Carmen Hertz, la actual diputada. Y ahora está con esta otra película que se llama Araña y que retrata, no es la historia del movimiento Patria y Libertad, del movimiento de extrema derecha Patria y Libertad, que colaboró con el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, yeah, a principios de los 70, sino que es como una historia que se inserta dentro del movimiento, como para retratar lo que comprendía el movimiento, los ideales, como los postulados. Y para mí, una película chilena que es bastante sólida, partiendo por la dirección, pero también porque retrata un movimiento que creíamos que está extinguido, pero que de alguna manera está como reviviendo
con declaraciones como las de los organizadores de la marcha antiinmigrante la semana pasada. Se me pararon los pelos. Que estaba la araña en un lienzo gigantesco. Justamente, que estaba la araña, que es el símbolo que ocupaba Patria y Libertad en uno de los lienzos que tenían los... Estos son unos fascistas nacionalistas. Horrible. Absolutamente, absolutamente. Entonces, creo que es recomendable ver esta nueva película chilena como para hacerse una idea de por qué... pasan las cosas que pasan, por qué proliferan estas ideas fascistas, discriminatorias, xenófobas, y cómo aún seguimos conviviendo con gente que integró ese grupo. Y se nos olvida. Es lo más heavy, yo creo. Que eso como es lo que no se olvida, sí, pues se nos olvida. Sale cuestionándote, ¿dónde están? Claro. ¿El que está acá al lado mío será? ¿Dónde está esa gente? Que es algo que explorar también. Deben estar metidos en la política. Miedito. Una película que se llama Carne de Perro, de Fernando Guzzoni, que es de hace 2 o 3 años. ¿Ya? Que te deja con la misma sensación, con ese como que te induce un pequeño temor a volver a salir de la calle después de estar en la sala viendo la película. Porque no sabes con quién te topas en la calle. En el fondo tú desconoces las historias de con quién vas en el metro, con quién vas en la micro, con quién compartes las veredas. Entonces da para una larga reflexión esta película que se llama Araña, que se va a estrenar el jueves. Está dirigida por un gran director chileno llamado Andrés Wood. Y la Marcelo otra... Marcelo Alonso está como protagonista. Ah, y protagonista Marcelo Alonso. Con un look que la Carolina me preguntó, ¿quién es él? Sí, dije, ¿quién es? ¿Quién y me dijo, es Marcelo Alonso. Y yo siempre no lo he encontrado guapísimo. Sí. Amor, tú eres el hombre más guapo de la tierra, pero Marcelo Alonso no, pero siempre lo encuentro lindo. Es heavy, heavy, heavy el trabajo que hicieron para que se vea como una persona muy mayor. Sí. Yo no vi la película, pero es No, es que en el tráiler se ve como luce Marcelo Alonso investido en su personaje. Y bueno, está él, está Mercedes Morán, está Felipe Armas, que mágicamente apareció ahora, y María Gracia Omeña. Todos ellos están participando en la película esta que se llama Araña. Y el otro estreno, rapidito, una película que se llama Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Ya, que ya me dio miedo. Que esta sí es derechamente de terror, la otra es como de terror por lo que implicaba, pero... Es una realidad terrorífica. Claro, una realidad, sí, claro. Esta es, ya es como más fantasiosa, derechamente historias de terror, ahí con el personaje que se llama Harold, el espantapájaro que es uno de los protagonistas de las distintas historias que integran esta gran narrativa que incluye la película Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. ¿Qué pasa? Unos chicos se encuentran en un libro en el que se van escribiendo distintas historias, y quienes lo encontraron empiezan a sufrir las consecuencias de estas distintas historias y tienen que buscar una forma de detener en el fondo la desaparición de los distintos amigos que aparecen ahí, los 4 que se ven en la imagen. Lo bueno es que viene como apoyada por Guillermo del Toro, que es el director que ganó el Oscar por La Forma del Agua. Un speech bacán. Sí, pues, justamente Guillermo del Toro, que antidiscriminador contra... Antidiscriminación, ante todo, porque... Sí, porque la barrera que hay en Estados Unidos con Trump y todo eso. Sí, pues cuando lo ganó estaba como bien patente el asunto de la discriminación contra los mexicanos y el problema ahí en la frontera con Estados Unidos. Y esta película viene apoyada por él. Está producida por él, viene con un director que es como novato, pero cuenta con la venia de Guillermo del Toro. Y cuando las cosas vienen con la venia de Guillermo del Toro, uno sabe que va a haber un terror más o menos contundente. Y eso es como una puerta que se abre para que los más pequeños o los más adolescentes entren al terror de una buena manera. A todo esto se lo recomendáis como un adolescente. Sí, porque es una historia, en el fondo es una historia como de jóvenes, de niños, que se ven enfrentados a distintas historias de terror. No es como gore, no es como tan sangriento, pero sí son historias que dependen más de una atmósfera para contarse. Entonces ahí uno siente el miedito. ¿Te dio miedo? Te duele un poquito la guata, ¿sí? A mí me pues, toda esa escena con el perro es terrible. Yo la conté. ¡Ay! No está el cubrecama para taparse, ¿ah? ¿Eh? Cuando uno ve la película de terror en la casa, está ahí como. ¡Ah! Sí. Pero a mí me gusta esa sensación, porque en el fondo. Yo tampoco me da mucho miedo. En el fondo, lo que te ejercita las películas de terror
es la imaginación, porque el terror y la ciencia ficción prácticamente no tienen límites, entonces pueden hacer lo que quieran. Ay, me pasa ahí, que me sugestionan, entonces como pero que eso, miedo, es bueno. ¿No? Eso es bueno porque se consigue el objetivo en el fondo. Entonces, sí, o sea, sí lo consiguen, efectivamente, perdón. Sí, pues ahí hay una, hay dos recomendadas, pues, Araña y historias de. Y estos son de estrenos de este jueves. Sí, dos estrenos de este jueves. Y una recomendada de Netflix puede ser la serie que vimos, que logré que la viera. ¿Cuál? ¿Cuál? La cara de la que juega. Así nos ven, así nos ven. Que es una serie de, una miniserie en realidad, de 5 capítulos, dirigida por Ava DuVernay, una directora afroamericana que está bastante en boga por estos días porque ha cobrado relevancia por su discurso antidiscriminación, ¿ya? Por el Black Lives Matter y todo ese, toda la manifestación en contra de lo que son los discursos fascistas y todos los tiroteos y todas las crisis que tienen que ver con los migrantes y con la discriminación de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Esa serie es muy, muy buena, sobre todo porque los más jóvenes, los actores más jóvenes están tremendos en lo que hacen. Y te cuenta esta historia de 5 chicos que son injustamente acusados por la violación y el asesinato de una joven blanca en el Central Park. Brígido. Sí. Y que yo le gritaba a la tele indignada. Sí, era realmente terrible la historia, sí. Pero lo bueno es que tiene una resolución luminosa sin ser como muy efectista, así como la gloria, eso como que de los aplausos que le gusta. No es el final feliz que todos esperan. No, es un final que en el fondo ves que los personajes sufrieron consecuencias, o sea, tuvieron un viaje que tuvo una evolución. Y al final uno dice, esto todavía sigue pasando. Y vuelve a reflexionar en torno a los discursos de discriminación, a los discursos de odio que se siguen proliferando y que llevan al poder a personajes como Trump, como Bolsonaro, que el otro día dio un consejo ridículo para cuidar el medio ambiente, pero... Bueno, se suma a lo que dijo Piñera en el último discurso, en uno de sus discursos donde decía que la falta de trabajo es por culpa de los inmigrantes. Sí. O sea, regio. O sea, estamos súper bien. En un contexto de marchas anti-inmigrantes. Viene la araña, viene todo. Ya, no, pero para finalizar. Esa es recomendada absoluta de Netflix. Sí, buena, y lo bacán es que tiene 5 capítulos. Me gusta eso, que sean cortitas, una miniserie. Sí, es una miniserie, pero así como enfocarse, porque es heavy la. Ya, y hay como que concentrarse en detalles. Que es lo que yo me instalé a verla. Sí, lo otro bueno es que si no me equivoco, el viernes 16 de agosto, que el viernes que viene. Sí, este viernes. Se estrena la segunda temporada de Mindhunter. Mindhunter. Uy. Que es como un cazador de mentes. Sí, es esta historia del oficial del FBI que desarrolló la forma de identificar el comportamiento de los asesinos seriales. Que está dirigida por, o más bien producida por David Fincher. Que es el hombre detrás de Fight Club, de... Amo el Club de la Pelea. Qué bueno. Los 7 Pecados Capitales. Ese es el hombre de Alien 3 también, por supuesto. Esa es la que estaba como que era antigua. ¿Cuál? Que el caballero llegaba y anotaba. Sí, esa, ya. Sí, iban descubriendo. Yo no la quise ver con él porque él ya la había empezado a ver y la guardé para verla sola. Pero tú la descargaste. Todavía no la he visto. No, está en Netflix. Ahí está. Sí, no, Mindhunter, claro, la primera, la segunda parte ahora. Claro, la primera temporada, que son 10 capítulos. Está disponible ya en Netflix para que se pongan aquí. Le queda 4 días para ponerse. Tienen un fin de semana largo, se viene. Sí, es buena. Sí, es así buena. Que pueden hacerla. Bacán, qué buena recomendación. Sí. Gracias por toda esta recomendación. Me encanta. Es así como, ven aquí, les entregamos recomendaciones. Quiero finalizar con una petición. Quiero que me recomienden lugares buenos para comer. Lo que sea. Pero, ¿qué lugar te ha gustado la última vez que has ido que encuentras que es increíble, independiente del precio, lo que sea, que es un lugar que hay que visitar porque la comida es rica, porque lo que comiste tú estaba bueno? Cuéntame. Así nosotros como para finalizar. Comemos, como pueden ver, muchas hamburguesas. Esa es nuestra comida favorita. Hamburguesas, churrascos, mechadas. ¿Ya? Tengo un amigo que se llama Oscar, que partió con un negocio pequeño en una calle que se llama Caribú, en Maipú. En el... ¿Lo conoces? Ya, Oscar hace mechadas y te da una marraqueta, que son las 2 mitaditas, más una mitadita más. O sea, es 1.5 marraqueta, cuestan como 4 lucas. Son solo mechadas y abrió su segundo local en Conchalí. Felicidades, amigo Oscar. Son maravillosas. Están las típicas chacarera italiana y te da el caldito de la mecha para esperar. Y lo mejor es que son baratas. Ya. No me sé bien la dirección, pero es Conchalí, se escribe una D.
¿Cómo se llama? La de solita, de, no con E, la de mechadas. De mechadas. Sí, el amigo ahí la va a buscar. Está de en mechadas. Su local en Caribú, calle Caribú Maipú, y ahora en Conchalí con su segundo local, que le ha ido bien, por suerte. Esperemos que le siga yendo muy bien. ¿Y algún restaurante que...? No somos muy asiduos a restaurante porque encontramos que da muy poquito y cobran mucho. Sí, verdad. Cierto. Nos gustan más los sanguchotes. Cierto. Y es otra sanguchería es la de... ¿Están sobrevalorados, a los que vamos... Sí. A ahí los está. Que miramos siempre. De mechadas. Del amigo Oscar. Sanguchería. Siguiendo y lo demos al tiro. Ahí está. Seguir ahora ya. Seguir. Sí, te dan el caldito para esperar para que... Ya, eso está en Conchalí y en Maipú. Pero los que se han puesto con la 11, los últimos viernes, yo creo que... Mis amigos de Hope, o Hope, Hope, le digo yo. Esperanza. Esperanza. Está en Pudahuel, es que se escribe Hope, en Pudahuel Sur, porque yo soy de Maipú, en el paradero 7.5 de Pajaritos, por delivery yo les pido a los amigos, tienen una hamburguesa Angus doble que me sale 5 lucas con una mayo casera deliciosa, de este porte, incluye las papas fritas. Oye, mi pololo va a estar pidiéndome que vamos a Maipú, a Conchalí. A mi casa va, pues pedimos. Sí, o tienes que ir es a visitarme y el llevarla. El problema es que nosotros estamos en Maipú y no es como acá Santiago Centro, Providencia, que están todos los Uber, Delivery y cosas. Y hay menos cosas, entonces uno tiene que pedir directamente a los locales. Pero el amigo de Hope ahora se inscribió en Uber. Sí. Y el amigo de Mechada se inscribieron en Uber. Entonces pueden pedirlo donde sea. Sí. Maravilloso, me encanta. Yo les voy a recomendar un restaurante que está en la calle Río de Janeiro, que es de comida coreana. Que no le va a gustar a la... Porque igual la comida coreana es una comida súper fuerte, súper picante, súper intensa. Es un gusto completamente adquirido. Es el restaurante que se llama Mang Na y que es... Se ve un local súper feo, que uno ni siquiera entraría, pero la comida que hacen ahí, Dios santo, es deliciosa. Son especialistas en sopas. Pero la Angie come kimchi. Caldillo, sí. Ay, me encanta. Yo no pude comerla. Ya, porque yo soy muy huachaca. A mí me encanta la cebolla escabeche. Me gusta el ají escabechado. Me gusta el chucrut. Me gusta... Pero a mí también, pero el kimchi no me gustó. Me gusta el kimchi. Me gusta el ajo, los encurtidos. Entonces, soy bien huachaca para comer. Eso... Y estos locos hacen cuestiones bien picantes. Porque ahora uno va a comer a cualquier parte y como que no te dan ni ají. Es como, oye, ¿qué les pasa? Que y eso amarillo que comimos esa vez, Angie, que estaba en un platito, al lado del kimchi. Eso era los nabos fermentados. Los nabos. Ay, casi me morí. Y la Angie... No le gustó el banchan que te sirven, pero les recomiendo ese restaurante que está en la calle Río de Janeiro, que queda un poquito más hacia el norte del Hansovan, para las que les gusta la comida coreana, que de verdad es una picada piola, atienden los... ¿Y precio? Y es barato. Y es barato, porque igual ahí el Hansovan es súper caro. Más chiquito, más barato. Y hay otros que están como de moda también, que no sé, que se llama el Sukine, que fue como uno de los primeros restaurantes de comida coreana en el sector de Patronato. Pero que es como que siento que la gente va porque es el primero y porque es el único que tiene conozco. Un tubito acá que te saca el como el calor de la parrillada que ese, ponen. Pero es el Hansovan. Yo casi me morí cuando vi que me eran como 3 hilitas de carne. Y el asado, ¿dónde está? Y eran tres no, estafaron, que se estafaron. Cortan, se cortan. Y bueno, ese que les digo, el zucchini ya perdió un poquito el sabor, como que no es tan increíble, y ahora están saliendo unos nuevos, pero este es tradicional, tiene una viejita, es demasiado bueno para familia, las que están buscando algo de ese estilo. Original, bueno, no sé, yo todavía no soy muy, sería muy para todo que diga, es original de Corea, porque en verdad no he ido a Corea, no sé cómo es la comida original. Pero de allá, vas a ir allí. Pero es rica. Ahora, pero cada, rica. Cuando entra la comida acá de distintos países, igual la modifican un poquito a los gustos chilenos. Es, o sea, que ese es el punto. Ahí ya tienen coreanos y van coreanos a comer. Entonces yo creo que es más coreana. Es más coreana real. Por eso es se como recomiendo. La peruana de restaurante no es la misma que la peruana de carrito. La peruana de carrito pica harto. Me la de restaurante no. Que pique, así. De restaurante no pica. Oye, ya, con estas recomendaciones quiero agradecer a Dulce Frenesí, agradecer a Seba Funk que están aquí. Síganlo en sus redes sociales, vea las cosas que están haciendo. La Caro no solamente es una emprendedora que hace talleres, sino que también vende los productos que hace, tortas, lo que quieran. Se viene la caja del 18. Se viene la caja del 18, delivery. Obviamente, delivery, todo. Y le doy gracias a Tu Zona X por alojarnos, por transmitir este programa aquí, Canchic. Nos vemos la próxima semana nuevamente. Si no los ven hoy,
Pueden escucharlo a través de Spotify o YouTube. Dejen sus mensajes, comenten, denle like, todas las cosas. Compartan la información. Compartan. Y nos vemos la próxima semana. Besitos, chao. ¡Woo!